Elaboración de jamones y embutidos para degustar por saber y por sabor. Torre de Núñez se ha alzado con el premio PYME del año en la provincia de Lugo, concedido por la Cámara de Comercio y Banco Santander. La empresa es una empresa familiar que elabora una selecta gama de jamones y embutidos de cerdo blanco eh, con la filosofía de la máxima calidad y sabor sin renunciar a la salud fundada en 1966, en la actualidad cuenta con 120 trabajadores repartidos en sus dos centros de producción. A nivel de mercados, nuestra, nuestra posición de futuro pasa por consolidar nuestra presencia a nivel nacional y conquistar nuevos mercados en Europa, Asia y América. Para muchos aspectos de su día a día están haciendo una apuesta fuerte por la digitalización, sin olvidar la innovación en sus productos y la formación de sus trabajadores. La formación eh, y la creación de empleo están íntimamente relacionadas. Cuanto mejor eh, formado esté el, el personal, la plantilla, la capacidad de crecimiento de la empresa será mayor y por lo tanto crearemos o seremos capaces de crear más empleo asimismo, no descuidan rodearse de compañeros de viaje fiables para confiar su financiación. bueno, la financiación es importante para cualquier proyecto empresarial. no puede haber proyectos de inversión si no hay proyectos de financiación detrás. por lo tanto, nosotros eh, lo que necesitamos es un compañero de viaje que nos acompañe en nuestros proyectos. y en este caso, pues, el banco santander pues, siempre ha respondido a los retos que se han planteado en cada momento. Torre de Núñez lleva más de 50 años elaborando productos de calidad como estos. Con este reconocimiento como premio pyme, su objetivo es seguir muchos años más.